Hola, soy Chofar Blagues, bienvenido al séptimo video de este curso de guionismo. Felicidades, ya vas a más de la mitad y estás cerca de tener un guion completo. En este video estaremos viendo la segunda parte de cómo formar una estructura narrativa. Así que recapitulando, una toma es desde que el director dice acción hasta que dice corte. Un conjunto de tomas es una escena. Un conjunto de escenas forman una secuencia. Las escenas se unen con golpes de efecto y deben de tener un suceso narrativo. Un conjunto de secuencias forma un acto. A diferencia de los demás elementos narrativos, una toma se puede diferenciar desde que hay un corte. Una escena es fácil de diferenciar o de notar para la audiencia, por ejemplo diciendo, ah, fue la escena de la pelea, fue la escena de la discusión, fue la escena de la persecución, y es fácil. Pero un acto no, un acto es solamente un instrumento para el guionista, no para el espectador. Es decir, el espectador no va a pensar y no va a ver cuántos actos o cuándo hubo una transición de actos en la película. Pero, ¿para qué sirven los actos? El guionista usa esta herramienta para maquetar la historia, es decir, acto 1, voy a describir mis personajes y voy a decirle a la audiencia de qué va a tratar. Acto 2, voy a poner la problemática y acto 3, voy a poner la solución, etc. Es una herramienta muy fácil para que puedas escribir de una manera más fluida. En el video pasado dije que las escenas se conectaban con golpes de efecto. Bueno, los actos se conectan de una manera similar, pero las conexiones se llaman puntos de inflexión. Un punto de inflexión es un suceso narrativo de igual manera, pero con muchísimo más peso. Ejemplo, tal personaje descubre que tiene cáncer. Es algo muy importante para la trama. El personaje o el mejor amigo del protagonista muere, causando un punto de inflexión. Es decir, que si quieres dividir en tu guión cuándo pasar al siguiente acto, pon un suceso muy importante como punto de inflexión. Esto también puede regular el ritmo que tenga la historia. No necesariamente tiene que ser muy impactante como la muerte o una enfermedad terminal. Puede ser cualquier otro tipo, siempre y cuando sea relevante para tu historia. Algo que te puede ayudar mejor a tener una estructura narrativa sólida o más congruente es tener un poco de conocimiento de teoría narrativa. No ahondaré mucho en esto, pero te diré cuáles son las más populares. La primera es la propuesta por Vladimir Propp, que habla de 31 narratemas, o que es casi lo mismo que las 20 tramas maestras, como rescatar a la princesa, el bueno y el malo, y cosas así. Son estructuras muy simples, así que puedes darle una leída y saber más o menos cuál va más acorde al tipo de historia que vas a manejar. Otra teoría es la propuesta por Barthes. Él habla acerca del sentido semiótico de las películas. Toda película, con su lenguaje audiovisual, debe de tener un código que cuente una segunda historia. Es decir, que los elementos narrativos deben de tener un significado oculto para la audiencia, el cual debe de descifrar. Si quieres saber más de esto, te sugiero que veas las películas de Alejandro Jodorowsky, que son muy fuertes en este aspecto, o la película animada The Sound of the Sea. La siguiente teoría narrativa es la propuesta por Todorov, que habla acerca de un ciclo, muy parecida a la que se habla en el libro El héroe de las mil caras. Es decir, el personaje protagonista pasa por este ciclo, un equilibrio, una zona de confort, después una ruptura, se enfrenta a un conflicto, lo soluciona y vuelve a un nuevo estado de comodidad. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, donde Frodo está en la comarca, tirando barra, después empieza a entrar a la comunidad y tiene que llevar el anillo a Mordor, etc. Resuelve el conflicto y vuelve a un estado de confort, pero con un aprendizaje por medio de una travesía. Muy bien, la siguiente teoría que vamos a hablar y la última es la teoría de Levi-Strauss, que habla de la tesis y antítesis. El bueno, lo malo, amor y odio, blanco y negro. Este tipo de tramas no conoce los puntos grises, así que tienen que ser
finales muy definidos. Todo esto te lo digo para que puedas armar tus actos de una mejor manera y sepas qué o cuántos actos va a tener tu guión. En el próximo video veremos cuál es la diferencia entre los guiones con 3, 4 y 5 actos. Eso es todo por el video de hoy, pero no olvides suscribirte al canal para más videos y si este video te gustó, te resultó útil o informativo, compártelo, comparte el amor. No olvides dar like y si tienes alguna duda o sugerencia, déjala en los comentarios ahí abajo. Nos vemos el próximo sábado. Un golpe de efecto es un acontecimiento que causa otro. Es decir, si yo contesto a alguien de una manera maleducada, posiblemente esta persona se vaya a enojar, me vaya a regresar el comentario. Esta es la manera en que se conectan escenas para que tengan coherencia y para que haya una continuidad. Sin embargo, cada escena debe de tener un acontecimiento que sea relevante para la trama. Debe importar.